Y hoy tengo un comentario de inicio que tiene que ver con la situación de la muerte del juez Claudio Bonadío. Porque la verdad que la palabra más certera, la que me acerca más a la situación, es tristeza. Porque no me cabe, no, no veo, no lo consiento que una sociedad pueda celebrar tanto la muerte. O ningunearla. Como ha ocurrido ayer, este, a través de las redes sociales, por ejemplo. Claro, claro, es la grieta, eso es evidente, está, está claro que es así, pero me, me cabe una reflexión: ¿nada nos conmueve como sociedad? ¿O solamente las cosas que dice la televisión nos conmueven? El estado de indignación permanente que tienen muchos periodistas para transmitir las noticias. La verdad. Eh, qué, po ¿Qué pobreza el periodismo? ¿Qué pobreza la sociedad? Y esto realmente me hizo sentir tristeza porque eh, el caso de la muerte del juez ha mostrado muchas miserias y poca piedad. Hubo políticos, personeros y hasta periodistas que se alegraron de la muerte. Y realmente eso no ayuda en absoluto a, a cerrar la grieta. No hay que glorificar a nadie, eso está claro, pero tampoco alegrarse ante un hecho este, de la vida que termina con la vida. Realmente hasta que no ordenemos la cabeza y recuperemos valores, va a ser muy difícil salir de la grieta. Ustedes dirán, bueno, ¿a qué valores se está refiriendo? ¿A los propios? ¿A los de los demás? ¿A los del mundo? No, a los que se tiene que dar esta sociedad. Pero una sociedad no se puede construir con bases tan endebles como justamente esta, la alegría por la muerte de alguien. Por eso creo que hay que dejar el, el episodio Bonadío, sus cuestiones políticas, las pujas o las pullas con Cristina Fernández, con su abogado, y ponernos a reflexionar un poco. Si no es hora de empezar a calibrar las situaciones no tanto por las emociones, sino un poquito más con la cabeza, porque este, la cabeza probablemente nos va a permitir salir de esta cuestión. Lo emocional, típico del argentino, por, por otra parte, en este caso, en general ayer, ha escrito una página bastante, bastante deplorable. La verdad, sobró grieta y faltó piedad en este episodio bueno lo quería decir quería arrancar inclusive algunas cosas las he tenido que leer porque quería cuidar perfectamente las palabras porque no va a faltar quien lo tome con carácter político no en absoluto en absoluto al fin y al cabo eh, claudio bonadío fue un investigador no falló no sentenció elevó a juicio todo lo que investigó casi todo lo que investigó fue avalado, corroborado por sus superiores de la cámara y por supuesto eh, contrarrestado por los abogados de la defensa, como debe ser. Y ahora en el juicio oral, como se ha dicho montones de veces en este programa, tendrá que ponerse arriba de la mesa las pruebas para que los jueces, el tribunal, este, finalmente las valore y diga si los acusados son inocentes o culpables. Y de eso se trata. Y el juez federal que investigó elevó a juicio la mayor parte de las causas. Y está Cristina y hay Kirneristas y había malevolencia y mala voluntad y, y, y era tal o cual cosa como juez. Este, bueno, probablemente alguno también como persona se lo diga. Pero ya está, punto. Ayer a la mañana dejó de existir y a partir de ahora la cosa cambia. Así que lo que se pide en estos casos es un, tener un poquito más de corazón. ¿Mm?